Bueno, tenemos esta batería que es, me parece ser que de un tipo de scooter que le llaman el City Coco aquí en México. Y bueno, me cuenta el cliente que la carga, pero que le dura muy, o sea, la conecta y luego luego la carga se aparece como carga completa. O sea, le da casi nada de autonomía. O sea, es como si no se cargara. Entonces aquí pueden ser dos cosas. Una, que sea la BMS. Aquí vamos a poner el cargador. Lo primero que vamos a revisar es si el cargador está tirando voltaje, porque pues, este cargador se ve bastante chafa. Luego les voy a enseñar los tipos, un video de los tipos de cargadores que hay, pero este es de lo más chafa que hay. Entonces, bueno, parece ser que sí sirve, lo tenemos en verde. Vamos a ver el voltaje. Esta es una batería de 60 volts. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ver el voltaje. Aquí, ¿cuánto nos tiene que dar? 66.1. Bueno, sí está dando voltaje. Ahora, el siguiente paso es conectarla a la batería. Para ver qué es lo que está pasando. Aquí igual esta parte ya está rota. Pero bueno, vamos a aún así conectarlo. A ver qué pasa. No pasa absolutamente nada. No se pone en rojo el indicador de carga. Entonces no está pasando absolutamente nada. Y vamos a ver qué voltaje tenemos aquí. 66.1. O sea, eso significa que el voltaje ya está lo más alto y eso significa. Entonces vamos a, esta es la medida que da con el cargador conectado. Ahora vamos a desconectar el cargador. Ahora con el cargador desconectado, la batería nos da un voltaje de 60.2. Esto significa que la batería no se está cargando nada. O sea que digamos que lo que está pasando aquí es que a la hora que se conecta no está abriendo el circuito la BMS. Entonces, ¿por qué puede estar abriendo el circuito la BMS? Una vez que una de las celdas ya esté mal, ya esté cargada al 100. Entonces por eso abre el circuito y ya ninguna de las otras, ya no deja que se cargue ninguna de las otras. Esto pasa cuando una de las celdas o de las que están en serie, una de las series de las celdas sube el voltaje muy más rápido que las demás. Entonces, ¿qué pasa? Que se protege la batería. Aquí ya la había desatornillado, pero vamos a tener que descubrirla porque trae este. Trae esta cubierta que es como de foamy. Entonces vamos a tener que descubrirla para averiguar si el problema es la BMS o si el problema es la batería. Aquí pues hay que tener mucho cuidado porque esto pues tiene 60 voltios. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y vamos a quitar esto, digamos que con mucho cuidado para que no se rompa esta protección y la podamos colocarlo nuevamente a la hora que ya la arreglemos la batería. Entonces aquí, por lo que veo, hay de dos opciones. Una, o las baterías están mal, o dos, el problema es la BMS. Aquí tienen que tener mucho, mucho, muchísimo cuidado de que no. De no tocar esto que es la parte de metal. Que no es necesario quitar todo, nada más la parte. Esta parte, porque ahorita lo que vamos a hacer es medir voltaje de cada una de las series. Y con esto, midiendo el voltaje, por eso necesitamos descubrir esto. A ver, creo que no necesitamos descubrirlo. Ahora que lo estoy viendo, creo que no necesitamos descubrirlo. A ver, vamos a ver. Bueno, nada más un poco aquí. Y este. Entonces aquí tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8,
B9, B10, B11, B12, B13 y B14. O sea que tenemos 15 series. Aquí tenemos los MOSFET, que son los que esta tarjeta no solo balancea, sino que también protege. Entonces vamos a ver cada una. Vamos a ver. Aquí el multímetro lo ponemos en 20. Vamos a ver si ahí se ve. Híjole, ya la tengo muy por acá. Ahí la vamos a poner. Y ahí se ve el multímetro. Híjole, no se ve muy bien. Creo que ahí se ve mejor. Bueno, entonces ahora sí vamos a medir el voltaje. Entonces, para la primera celdas van a ser aquí. Hagan en cuenta que la medida es como si estuvieran las celdas individuales, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos descubiertas estas. Vamos a ver, la primera, 4.05. Entonces ahí, 4.05. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es anotar en un papel 4.05 volts. Y vámonos con la siguiente. Número 2. Van a ir volteadas. .97. Entonces aquí la vamos anotando en el cuaderno. Jalar esto un poco para acá. 2, 3.97 volts. Número 3, 4.09. Para la 8, 8, vamos a ver aquí y acá, 4.02. Ahora la 9, 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6, 8, 9. La 9. La 9 no nos quiere dar voltaje. Mejor este es el problema. La 9 no nos quiere dar absolutamente nada. A ver, vamos a dejarlo así tentativamente y vámonos a la 10. A ver si ahorita vemos cuál es el problema. Pero no, la 9 no. Entonces vámonos a la número 10. Híjole, aquí sí le vamos a tener que descubrir un poco. Diez, 4.07.
Entonces aquí ya tenemos los voltajes de todas, menos la 9, que ahí posiblemente es donde tenemos el problema. Porque, bueno, aquí tenemos el voltaje total de la batería. El voltaje total de la batería sería... Aquí ya nos fuimos muy arriba. 61 volts. Pero eso no tiene sentido, porque si tenemos, por ejemplo, aquí un promedio de 4.10 volts y tenemos 16, a ver, 16 por, ponle que estuvieran 4.08, deberían ser 65.28, y no es lo que estamos viendo. O sea, aquí tenemos un promedio de 4.08 volts, más o menos, ¿no? Y tenemos un total, si fueran las 16, estuvieran funcionando de 65.28. Pero aquí no tenemos tal. Tenemos 61 volts, o sea que nos están faltando 4.8, que es exactamente las celdas que aquí no tienen nada de voltaje. Ahora, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es intentar cargar estas celdas, nada más. A ver si agarraran... O sea, porque muchas veces esto pasa cuando se deja descargada o se descarga mucho. Unas celdas se van a cero. Entonces ya, si las celdas se van a cero, estas por ejemplo que se van a cero, antes de desarmar y cambiar las celdas, lo que podemos hacer es intentar cargar nada más estas celdas. O sea, puentear todo, intentar cargarlas. Y ver si agarran. Porque muchas veces sí agarra la batería así. Porque o sea, hay veces que se pueden ir a cero y no hay problema. A lo mejor se van a cero porque llega el punto que ya no se balancea la carga. Voy a hablar con el dueño y le voy a preguntar cómo fue que se presentó la falla. Pues ya le llamé al cliente y me comenta que sí, que la dejaron muchísimo tiempo embodegada. No la pudieron, digamos, no la sacaron, pasaron, me parece que 7-8 meses, y posiblemente fue lo que pasó, que el número 9 se fue descargando, hasta que llegó un punto que ya la BMS no te permite mandarle carga. Entonces, pues ahorita lo que vamos a intentar hacer es, con este cable USB, cargarla directamente la celda, o sea, puenteando toda la BMS, puenteando todo, vamos a cargarla directamente. Entonces, para eso vamos a necesitar unos cables que vamos a soldar. Este es un USB que tengo precisamente para eso. Ya lo tengo pelado aquí. Entonces, por ejemplo, si le conectamos un cubito de estos, tengo otro equipo especial para hacerlo, pero bueno, esto es algo que ustedes van a encontrar en cualquier lado, solo que deben tener mucho cuidado al cargarla, tienen que tenerlo muy monitoreado porque este te va a dar hasta 5 volts. Y acuérdense que las baterías de litio, las 18650, que son las que trae esta batería, solo te admiten hasta 4.2 volts, entonces si nos vamos arriba de 4.2 volts se nos va a echar a perder. Listo, entonces aquí ya tenemos esto. Ya, esto va a ser lo que nos va a ayudar a cargar esa línea que está en cero. A ver, vamos a ver, a veces hay que tener cuidado porque a veces revive y a veces no, ¿eh? Entonces, vamos a ver, aquí ya la habíamos puesto. Vamos a ponerle un poquito de soldadura para que agarre. Y ahí tenemos el lado positivo. Aquí en el lado positivo, vamos a poner este cablecito. Listo. No tiene que ir soldado forzosamente, pero pues yo lo prefiero así, me hace más fácil, se me hace más, más rápido. Y ahora sobre el mismo, pero del lado... Este vamos a tener cuidado de que no pegue hasta abajo. Vamos a ponerle aquí el encendedor.
pegue hasta abajo. Y lo tenemos aquí. Este, en el B8. Ahora sí. Le ponemos un poquito de soldadura también acá. Listo. Y ahora en la parte de acá también. Y ahora sí, vamos a ver qué sucede cuando lo conectemos. La vamos a parar así. Ahí está. Ya lo tenemos acá. Entonces ya está puenteada, digamos, la BMS. Ya la BMS no va a intervenir aquí. Y entonces lo que vamos a ver es qué pasa cuando lo conectamos. Ahorita ya lo vamos a conectar el USB al cubito. Ahí está ya conectado. Y aquí vamos a ver, a empezar a ver si revivimos al muerto o no. A ver, vamos a echarlo un poquito para atrás. Para que se vea el multímetro. Oh, el multímetro. Aquí está el multímetro. Vamos a ver si se ve. Parece que sí se ve el multímetro. Ahí está. Ahora sí vamos a ir tomando voltaje. Tiene que subir aunque sea un poquitito. Ahí va subiendo. Es que no tenía nada de nada. Entonces ahí va a ir subiendo poco a poco. Vamos a dejarlo unos minutos. Vamos a ver en unos 20, 25 minutos cómo va. Ahorita ya iba subiendo, 55. Si se fijan, nada más en este ratito que hemos estado aquí midiendo, ya iba subiendo poco a poco. Entonces vamos a ver, pueden pasar dos cosas. Una, que pasen horas y nunca suba de aquí, entonces ahí sí ya tenemos dañadas las celdas, ya no se puede hacer mucho. Habría que cambiar las celdas de esa fila y ver si así la revivimos, pero parece ser que sí se está elevando el voltaje poco a poco. Entonces vamos a dejarlo así unos 20 minutos, a ver qué pasa. Bueno, pues ya dejamos pasar más o menos 20, 25 minutos, creo que fue más, como 40 minutos. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo vamos. A ver si sí está agarrando voltaje o no. A ver, creo que ahí sí se ve el multímetro. Vamos a ponerle esto para que se vea un poco mejor. Y a ver, vamos a ver aquí y acá. Sí, ahí vamos. Punto 93 volts. Sí, va a tardar muchísimo tiempo, pero también es una ventaja que sea tan lenta la carga. Porque así no hacemos que se recupere de la mejor manera las celdas. Bueno, pues aquí ya lo único que hice fuera de cámara fue desoldar este adaptador que le habíamos hecho con el USB para cargar la batería, porque ya quedó cargada. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo ya quedó cargada la número 9, que es la que nos importaba. Bueno, la que estaba en cero. Entonces, vamos a ver, aquí ya lo tenemos en voltaje. A ver, ahí vamos a ponerle esto para que se vea perfecto, para que lo alcancen a ver ustedes. Y era en el 8. Bueno, era la fila 9, pero con B8. Entonces ahí ya tenemos 3.99, 4 volts, que es donde yo aconsejo que ya quede. Ahora, ¿cómo vamos a probar que ya quedó la batería? Pues muy fácil. Lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que ya no cargaba con el cargador? Ya no nos cargaba, ya nos aparecía en verde luego. Ahorita lo que tiene que hacer el cargador es darnos ahora sí en rojo, porque no está completamente cargada. Si se fijan, esta está en 4 volts. Por ejemplo, esta, a ver, vamos a ver otra cualquiera. Esta está en 4.11, entonces tienen que llegar a 4.2.
Entonces lo que vamos a hacer ahorita para probar que ya la BMS nos está permitiendo meter carga es precisamente eso, conectarlo al cargador. Ya si vemos que la BMS nos está permitiendo cargarla, aunque sea un poco, significa que ya podemos, o sea, ya es una buena indicación, significa que ya la batería ya está funcionando. Porque así como nos permite cargarla, nos va a permitir también descargarla. Entonces, básicamente es lo que vamos a probar ahorita. Ahorita lo único que hice fue desoldar la parte que ya la estábamos cargando con el cubito de celular. Y sí se tardó como unas 20 horas en cargar, porque haz de cuenta que de 0 a 1 volt lo carga rápido, como en una hora. Y luego de 1 volt a 2 se tarda como 3 horas. Luego de 2 a 3 se tarda como otras 5 horas. Y de 3 a 4 es donde se tarda más, ahí se tarda como 10 horas. ¿Por qué? Porque es un cubito chiquito, pues es esto, un cubito chiquito que pues maneja 2 amperes. Entonces es muy poquito para la cantidad de fila de baterías que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. Tenemos 7 baterías, entonces todas están en paralelo, eso significa que tiene que, digamos, cargar las 7 baterías, por eso tardó muchísimo. Más o menos casi 20 horas se tardó. Entonces vamos ahorita a conectar el cargador y si ya carga, ya nos aparece en rojo, significa que ya está funcionando. Entonces lo conectamos, cargador. Y miren, luego apareció en rojo. ¿Se acuerdan que cuando empezó esto no quería cargar? Entonces ahorita ya está cargando. Vamos a dejar que cargue hasta que quede y ahí sí ya la vamos a armar. Ahorita vamos a ver cómo va. ¿Se acuerdan que estaba casi en 4 volts? Vamos a ver cómo sube. Vamos a ver cómo sube ahorita que está cargando. Tiene que subir un poco. Ahí está. Estaba en 3.99. Ahorita subió 4 volts. Ya cuando termine de cargar, que esto ya mande a verde otra vez, ya vamos a ver si subió un poco el voltaje. Y ya con eso, pues ya queda reactivada esta batería. Este problema es casi el 50% de los problemas que yo encuentro en baterías. Es eso, que una de las filas, porque son aquí, por ejemplo, son 16 series, porque es una batería de 60 volts. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces son 7 baterías en paralelo, pero 16 en serie. Entonces, por ejemplo, aquí como teníamos en 0 esta, la fila 9. Ya la batería no nos deja, bueno, no la batería, ya la BMS no nos deja seguir cargándola. Y ese problema es muy común, sobre todo cuando la batería se deja mucho tiempo sin utilizar. Algunas BMS toman el voltaje de una de las filas. Entonces, como la BMS está todo el tiempo funcionando, si tú no estás recargando constantemente la batería, esa fila se te va a bajar hasta cero, que fue lo que pasó aquí. Aquí lo que me comenta la persona que me lo trajo esto es que estuvo, creo que 8 meses sin funcionar, sin que la utilizara. Entonces fue lo que pasó, que se descargó por completo la fila 9 y al estar en cero no permitía que todo lo demás funcionara. Entonces no lo podías cargar, tampoco si lo ponías en en el City Coco, que es este, que es como un scooter, si lo ponías ahí, tampoco te permitía descargar, entonces ya había quedado inutilizada. Ahorita digamos que ya la revivimos porque ya está cargando. Este cargador está bastante chafita. A ver cuánto tarda en cargar lo que le falta porque ya está casi cargada. O sea, ya están a mínimo 4 volts. Ya todas están arriba de 4 volts. Entonces, cuando pase esto y si logran revivir la batería, es bien importante que le den varios ciclos. O sea, que estén utilizando su bicicleta o el equipo eléctrico que tengan. Lo estén utilizando diario para que lo estén esto se esté cargando y se empiecen a nivelar ya todas las celdas, porque la BMS es lo que hace que balancea las celdas. Entonces, cuando revivan la batería de esta forma, utilizarla, descargarla, volverla a cargar, descargarla, volverla a cargar, mínimo unos 5 veces por lo menos. Y pues, cuando tengan que guardar una batería mucho tiempo, traten de estarla cargando. Estarla cargando o darle una descarga con la bicicleta o lo que tengan y volverla a cargar. O sea, máximo lo que la deben dejar sin utilizar una batería de estas, por la electrónica que tiene y por cómo funciona, son 3 meses.
Si ya la dejaron más de 3 meses, tienen que luego, luego ir a cargarla, que cargue a full, y luego descargarla más o menos al 70%, y ya la pueden dejar otros 3 meses. Pero si es, si no, les va a pasar esto, que una de las filas se descargó hasta cero, y pues ya no permitía ni cargar ni descargar. Pues entonces eso es todo, amigos. Suscríbanse, denle a la campanita, denle like. Y pues nos estamos viendo por acá. Y yo ya les había prometido este video, solo que no me había caído la batería. Pero bueno, aquí está. Y esto es más o menos el 50%, o yo creo que hasta el 60% de las fallas de batería se resuelven así. Y pues es un procedimiento sencillo, pero hay obviamente que tener mucho cuidado porque esto pues ya tiene un voltaje alto, ya son 60 volts. Entonces hay que tener bastante cuidado. Y pues eso sería todo por este tutorial. Y nos vemos. Sigan haciendo kilómetros eléctricos.